ustedes, le damos la bienvenida al señor intendente municipal de Quilmes, don Martiniano Molina, que recibimos con este fuerte aplauso. Junto a él, su señora esposa, Diana Lupín. También agradecemos la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, a todos los referentes de diversas instituciones. Muchas gracias por estar presentes, acompañándonos en este día importante y tan especial, donde estamos comenzando las jornadas sobre el rol de la mujer en la sociedad. Agradecemos también a cada una de las instituciones que está participando, Mujeres para la Justicia, el municipio de Quilmes, y a cada una de las entidades que forman parte de la organización de este evento. Todos le damos las gracias, los invitamos a tomar sus respectivas ubicaciones. Para dar inicio a la jornada, invitamos a tomar ubicación en el estrado a la doctora Claudia Celerier, a la doctora Aida Neumann y también al señor intendente municipal de Quilmes, Martiniano Molina, que vayan tomando sus respectivas ubicaciones en el estrado, agradeciendo todas las presencias de diversos órdenes nacionales, provinciales, municipales, diversos estamentos, fuerzas vivas y de seguridad, entidades sociales, culturales y deportivas. A todos le damos las gracias por estar presentes, acompañándonos en lo que es esta primera jornada sobre el rol de la mirada de la mujer en la sociedad. Por eso mismo, daremos inicio en primera instancia escuchando la palabra de la doctora Claudia Celerier, titular del Juzgado Civil y Comercial número 8 de Quilmes. Bueno, hay momentos que, de la vida, que quedan grabados en nuestros recuerdos como fotos. Uno puede recordarlos a pesar del paso del tiempo, y hoy quería hablarles de dos específicamente, pero acabo de agregar este porque la verdad es que verlos a todos desde acá es una gran alegría. El primero que les voy a contar sucedió un día cualquiera del año 2015, cuando la doctora Aida Neumann entró a mi despacho muy entusiasmada porque había participado, había sido invitada al Foro Internacional de la Mujer, y venía muy conmovida y muy conmocionada porque había escuchado una conferencia de Marcela Lagarde. Y entonces, en un momento, me cuenta todo lo que había escuchado y que le había permitido tomar conciencia de la situación de las mujeres en el mundo, y me mira y apasionadamente me dice: tenemos que hacer algo por las mujeres. Y yo, que siempre lo había tenido como deseo postergado por falta de tiempo, pensé que había que ayudarlas, pero no tenía muy claro cómo, no sabía si era algo asistencial. Pero el deseo de Aida y su inspiración reactivaron ese deseo en mí, y ese mismo día por la tarde, pensando que la calle está siempre llena de mujeres, que son las mujeres las que circulan con sus hijos, de cualquier condición social, uno mira y están en los carros, en las camionetas caras, los consultorios están llenos de mujeres, los negocios están llenos de mujeres. Las mujeres le ponemos un cuidado y un amor que debe ser reconocido y que debe ser valorado. Esa misma tarde que hablé con Aida, saliendo de un supermercado que también estaba lleno de mujeres, la llamé por teléfono y le dije que sí, que aceptaba que armáramos una asociación. Esos dos momentos, Aida proponiéndomelo en mi despacho y mi llamada desde la vereda de la calle Mitre, son estos dos recuerdos fotográficos que les cuento, que los puedo recordar aunque pase el tiempo, y los voy a recordar toda la vida. Las dos estábamos de acuerdo que el objetivo tenía que ser revalorizar el rol de la mujer, generar conciencia en la sociedad, promover la igualdad de derechos, y también estábamos de acuerdo en una cosa: que no queríamos una asociación de juezas, de abogadas, una asociación cerrada, que en definitiva ese es nuestro círculo profesional y hasta laboral y hasta social. Queríamos una sociedad, una asociación abierta a toda la comunidad. Y además queríamos tener hombres en la asociación, porque nos parecía fundamental que hubiese amigos. Así fue que después se incorporaron, las voy a nombrar a todas, la doctora Verónica Naus, que es la alegría de la asociación porque siempre está contenta, la doctora Atalia Mena, que nos cuida, nuestra queridísima Alejandra Merlo, la doctora Marilu Dugo, que casi no necesita presentación porque todos la conocen y la quieren, las amorosas Patricia Domínguez, Laura Mato, Jasmine Blanchman, Silvina Lima, la doctora Julia Rutigliano, y nuestras queridas escribanas Ale Borelli y Guillermina de Andrea, que tanto aportan a la asociación. Con estas mujeres valiosas y talentosas nos elegimos y estamos unidas por la empatía, por el respeto personal y profesional que nos tenemos, por el cariño y por, sobre todas las cosas, por el compromiso social y por el compromiso con la situación de las mujeres. Así nació Mujeres para la Justicia, no justicia como lo usamos popularmente, sino justicia como una virtud esencial que lleva a la felicidad.
Así fue entonces que quedó conformada la asociación y llegó el momento de ver que necesitamos incorporar amigos de la asociación, hombres. Y quiero contarles que, bueno, la respuesta que tuvimos cuando empezamos a difundirla fue muy variada. Algunas bromas en tonos de burla o tonos evasivos, algunas miradas condescendientes, por un lado respeto, pero por otro una mirada que las mujeres podemos percibir fácilmente. Pero no todo fue negativo. En un momento vi que algunos entendían fácilmente, que uno les explicaba y sí, y ni siquiera había que darle muchos argumentos válidos. Y entonces concluí que los hombres inteligentes entienden la perspectiva de género, que los hombres inteligentes son feministas. Y no tengo ningún argumento científico para darles, solo es una percepción personal de lo que estoy absolutamente segura, aunque cuando dice un amigo inteligente puedo estar absolutamente equivocada. Pero este año, en el verano, encontré una prueba para mi afirmación y fue leyendo un libro de José Saramago, que es uno de los mejores escritores del mundo y el más admirado por mí, que se llama El Cuaderno, y donde él escribió antes de morir algunas notas para un blog de la Fundación Saramago, y yo quiero compartirlo con ustedes. Voy a leerlo porque no me atrevería siquiera a cambiar ninguna palabra, y es muy cortito. José Saramago lo escribió el 8 de marzo del 2009 para el Día Internacional de la Mujer. Dijo José: acabo de ver en los informativos de televisión manifestaciones de mujeres de todo el mundo y me pregunto, una vez más, ¿qué desgraciado mundo es este en el que todavía la mitad de la población tiene que salir a la calle para reivindicar lo que para todos ya debería ser obvio? Me llegan informes oficiales de solemnes instituciones que dicen que por el mismo trabajo la mujer cobra 16% menos y seguramente esta cifra estará maquillada para evitar la vergüenza de una diferencia aún mayor. Dicen que los consejos de administración funcionan mejor si están integrados por mujeres, pero los gobiernos no se atreven a recomendar que el 40%, no ya el 50%, esté integrado por mujeres, aunque cuando llega el colapso, como en Islandia, llaman a las mujeres para dirigir la vida pública y la banca. Dicen que para evitar la corrupción en la organización del tráfico en Lima, van a poner guardias mujeres, porque se ha comprobado que ni se dejan sobornar ni piden coimas. Sabemos que la sociedad no funcionaría sin el trabajo de las mujeres y que sin la conversación de las mujeres, escribió hace tiempo, el mundo se saldría de su órbita. Ni la casa ni quienes la habitan tendría la calidad humana que las mujeres ponen, mientras los hombres pasan sin ver o viendo, que no se dan cuenta de que esto es cosa de dos y que el modelo masculino ya no sirve. Sigo viendo manifestaciones de mujeres en las calles. Ellas saben lo que quieren, es decir, no ser humilladas, cosificadas, despreciadas, asesinadas. Quieren ser medidas por su trabajo y no por lo accidental de cada día. Dicen que mis mejores personajes son mujeres y creo que tienen razón. A veces pienso que las mujeres que he descrito son propuestas que yo mismo querría seguir. Quizás sean solo ejemplos, quizá no existan, pero de algo estoy seguro. Con ellas el caos no se habría instalado en este mundo porque siempre han conocido la dimensión de lo humano. Esto lo escribió José Saramago a los 86 años. Y ahora, pensando en esto, voy a dirigirme a los hombres que están presentes en la sala porque las mujeres ya sé lo que piensan y lo que sienten. Así que, señores, si ustedes creen que las mujeres estamos reclamando por lo que ya debería ser obvio y creen que tenemos que tener la igualdad de derechos con los hombres, déjenme darles una buena noticia y decirles que ustedes son feministas. Y si ustedes creen que tenemos que tener la igualdad de oportunidades y ganar lo mismo por la igual tarea, son feministas. Y que si entre otras cosas que ahora no voy a detallar, creen que hay que poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en el mundo, también son feministas. Bienvenidos y bienvenidas a Quilmes. Si aún la respuesta a estas preguntas es no, piensen otra vez. Y si aún siguen siendo no, les pido que escuchen lo que nuestros disertantes tienen para contarles y ahí se pregunten una y otra vez, porque su aporte en esto es fundamental. Los necesitamos. La igualdad de género no es un juego de ganar o perder, es un juego de todos, y ya internacionalmente hay consenso de que es fundamental para el desarrollo sostenible. Bienvenidos a Quilmes, disfruten nuestra jornada, y antes de dejarla a la doctora Aida Neumann, que va a hacer los agradecimientos que nos hemos dividido por falta de tiempo, quiero hacer algunos agradecimientos especiales en mi nombre y en el de las integrantes de la asociación.
Primero quiero agradecer a nuestras familias, por razones obvias, porque nos dan amor y nos contienen, a nuestras madres, a nuestras abuelas y a todas las mujeres que nos precedieron y que consiguieron estos logros que tenemos la obligación de seguir cuidando. A nuestros equipos de trabajo, que también son ustedes, nuestra segunda familia, que nos sostienen y nos apoyan. A los buenos amigos que también están acá. Y a todos ustedes por hacerse un ratito y estar compartiendo esta jornada con nosotros. Bienvenidos otra vez a Quilmes, nuestra ciudad. Disfruten de nuestras jornadas y muchas gracias. Muy bien, a continuación escucharemos la palabra de la doctora Aida Neumann, delegada del Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Quilmes. Buenas tardes. Bueno, hermosas palabras, Claudia. Brevemente quiero contarles cómo me acerqué a las cuestiones de género. Hace varios años me solicitaron de Fiscalía de Estado que trate de ubicar un inmueble fiscal para instalar un dispositivo para mujeres víctimas de trata. En ese momento tomé contacto con funcionarias del Consejo de la Mujer y me invitaron a participar del Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres. En ese foro trajeron a Marcela Lagarde, una antropóloga muy valiente, mexicana, que acuñó el término feminicidio. Ella intervino con su dictamen en el famoso caso Campo Algodonero que sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, donde se juzgaba el comportamiento del Estado frente a numerosos homicidios de mujeres en la ciudad de Juárez. Eso me entusiasmó y me motivó para proponerle a Claudia armar una asociación para ayudar a las mujeres. Nuestra asociación tiene como principal objetivo tratar de llegar a tener una sociedad igualitaria y justa. Cuando armamos nuestro equipo de trabajo, sumamos valiosas, comprometidas, sensibles y valientes mujeres que ya Claudia enumeró. También sumamos hombres que creen en la igualdad de género y que nos acompañan en este emprendimiento, al igual que nuestros maridos. Realmente racionalizar la cuestión de género me hizo cambiar la mirada sobre todas las mujeres que me rodean y sobre mí misma. Logré entender que esa enemistad histórica que muchas veces sostenemos nos perjudica y no nos ayuda para progresar. Por eso esta asociación tiene como principal objetivo tratar de lograr conformar redes de colaboración entre mujeres que nos impulsen a progresar y a tratar de formar una sociedad más igualitaria y justa. Para evolucionar necesitamos la ayuda de los hombres. Los hombres también tienen que cambiar la mirada sobre la mujer. Para evolucionar necesitamos revalorizar el rol de la mujer en la sociedad. Tenemos que entender que la mujer tiene características diferentes que enriquecen las relaciones personales y los equipos de trabajo. La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano primordial que ya ha sido consagrado en numerosas normas nacionales e internacionales. Pero las normas no bastan. Tenemos que detectar cada acto de discriminación y generar conciencia de género para lograr implementar estrategias que nos permitan llegar a una sociedad más igualitaria. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y el episodio terrible que dio lugar a esta fecha, como el Día Internacional de la Mujer, es un hecho que ha marcado la historia en la vida sindical de las mujeres en Estados Unidos y en el mundo, cuando 130 mujeres trabajadoras hacían una huelga en su lugar de trabajo porque pedían solo una jornada laboral de 10 horas, igual salario por igual trabajo que el que realizaban los hombres y la mejora en sus condiciones de trabajo. Esas mujeres murieron en un incendio causado intencionalmente en una fábrica textil en Estados Unidos. Nosotras organizamos esta jornada porque queremos imaginar y promover una sociedad más igualitaria y justa, donde haya igualdad de oportunidades para las mujeres. Y organizamos estas jornadas porque el 70% de la pobreza aún hoy es femenina, porque aún hoy es muy difícil la inserción laboral de la mujer en los lugares de trabajo, porque solo el 7% de las mujeres llegan a cargos jerárquicos,
porque hay que democratizar las relaciones de familia, porque aún hoy la mujer gana menos que el hombre por el mismo trabajo, porque todos los días vemos luctuosos hechos de violencia contra las mujeres, porque las mujeres fuertes son las que se enriquecen unas a otras. Por todo eso organizamos estas jornadas que espero que disfruten. Y ahora quiero hacer un especial agradecimiento, primeramente a todo el equipo de trabajo de la Municipalidad de Quilmes, y especialmente al señor Intendente Municipal, Martiniano Molina, y a su esposa, Ileana Loetic, que nos acompañaron y apoyaron para poder organizar estas jornadas. También quiero agradecer a todos los disertantes que con su aporte enaltecerán estas dos jornadas que vamos a poder disfrutar, y a todos los presentes porque creen en la cuestión de género, y a toda nuestra familia que ha sacrificado mucho tiempo por esta organización, y a todos los que de alguna manera apoyaron la realización de estas jornadas. Muchas gracias y espero que disfruten esta tarde. Concluida la palabra de la doctora Elena Neumann, seguidamente escucharemos la palabra del señor Intendente Municipal de Quilmes. Habla Martiniano Molina. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Las palabras de Claudia, de Aida, un poco resumen todo lo que va a acontecer en estas dos jornadas. Quiero recordar solamente aquel día que vinieron y que nos conocimos a muchas de Mujeres para la Justicia, que vinieron con todo este entusiasmo y como yo soy un entusiasta nato, dije, bueno, a ver, como quiero retruco, entonces, ¿no? ¿Pero qué? Y más horas y más gente, y ¿qué necesitan? Y en realidad básicamente es porque entendemos, a mí me toca como funcionario público estar a cargo del municipio, pero a cargo de un equipo de trabajo, que muchos de ellos están aquí, tantos funcionarios, concejales, gente de las fuerzas de seguridad, y me toca el abrir los brazos y el convocar a todos, y cuando digo a todos es verdaderamente a todos. No me interesan las banderas políticas partidarias, lamento decirlo para los que crean que esto tiene que ver con una postura política. Cuando se trata de cuestiones vinculadas a la humanidad que debemos recuperar, no puede haber banderas políticas partidarias. Sí debe haber ideologías, y las ideologías solo deben estar enfocadas en hacer las cosas que corresponden, con la verdad y con transparencia. Entonces, yo puse absolutamente todo a disposición. Hasta inclusive le comenté a Ileana, mi mujer, que es la segunda Ileana, digamos, que no sé, las dos deben ser las dos Ileanas que conozco, no son muchas, las más potentes, digamos, lejos sobre la tierra, y le dije si quería dar una mano, y ella inmediatamente se puso a disposición, y bueno, como es su característica, ayudar y comprometerse, y saber que es un trabajo de todos, es un trabajo de todo el equipo, y de todos los equipos, y que no podemos permitir lo que está pasando en las calles, porque tantas veces todo eso que sucede me lo endilgan o dicen que soy el responsable, y yo digo, sí, me hago cargo, pero ¿saben qué? Todos somos responsables, todos somos absolutamente responsables, y las responsabilidades son compartidas, y tenemos que trabajar todos juntos y poner el máximo esfuerzo para que estas situaciones de injusticia, de violencia, de desequilibrio social, se transformen en ese lugar que todos queremos, que es estar tranquilos, estar en paz, confiar en el otro. Y la única manera de que eso suceda es siendo absolutamente acordes y acatando la ley. Y la ley está para eso. La ley está para hacernos iguales a todos, está para que entendamos que es para cuidarnos, es para que nuestro mundo realmente sea justo,
y ese es el lugar que debemos atravesar todos. Es difícil, es complejo, porque siempre está la ventaja que podemos llegar a sacar individualmente o los grupos, y ahí es donde pongo la política como gran paraguas, ¿no? Pero la ley es la que nos toca acatar y la que tenemos que entre todos defender. Porque realmente esos reglamentos de convivencia ya existen, ya están. Y nos toca entre todos hacernos respetar. Y ser los primeros en hacerlo. Entonces, porque es fácil realmente levantar el dedo y acusar, ¿no? Y decir, vos sos el culpable por haberlo hecho, o vos sos el culpable por ser el Estado y no haber llegado para o prevenirlo o actuar frente a ese hecho que produce dolor. Ahí es donde nos tenemos que dar la mano todos y dejar esta discusión que creo quedó clara a dónde nos llevó como país, ¿no? Entonces, este es el gran momento. Tenemos una gobernadora que da una batalla, creo, sin igual. Creo que no lo vamos a ver posiblemente por muchos años a una mujer con tantas agallas, y que lo hace en realidad por todos, no solo por la mujer, por los niños, por los ancianos, por los hombres. Y entonces aquí es donde como Estado o representantes del Estado elegidos democráticamente por el pueblo, los convoco a todos a llevar esta gran cruzada adelante, este gran desafío que tenemos para que nuestras sociedades realmente sean justas y que todos tengamos las mismas posibilidades y que podamos respetar al otro, no importa sus ideas, no importa lo que piense, pero que sí está la ley para caer allí duro donde ha habido un mal comportamiento o un comportamiento que ha dañado. Solo les quiero decir que tenemos un área de trabajo en todo lo que tiene que ver con violencia de género y familia que depende de Maru Sotolano, a cargo de Ileana Lingua, que, a ver, por un lado nos deja muy bien parados en términos, si queremos llamarlo, de gestión, pero en definitiva habla no solo de mujeres comprometidas y los equipos que están trabajando, y que les puedo asegurar que hacen mover a un montón de hombres y mujeres que estaban cómodos en sus lugares para que realmente se actúe. Pero lo digo como posiblemente uno de los distritos con mayor índice de violencia de género, con mayor desigualdad, y lógicamente, como decía Claudia, esa desigualdad llega primero a las mujeres. La pobreza llega más rápido a las mujeres que a los hombres. Parece increíble, ¿no?, en 2017 que esto esté sucediendo. Pero confío absolutamente en todos los quilmeños. Confío en que somos inteligentes, capaces y que tenemos la voluntad de transformación y de cambiar todo eso que nos duele. Y para ello necesitamos sumar nuestras voluntades. Y esto no más que eso. Es solo un inicio de un trabajo que está llevado adelante este grupo de mujeres que tiene una fortaleza inusitada, inédita, y que creo que todos debemos estar agradecidos, pero todos debemos acompañar y poner nuestro tiempo para que esto realmente se transforme en esa gran herramienta que es el trabajo mancomunado entre todos. No hay otra manera, si no nos damos la mano, si no dejamos estas discusiones ideológicas históricas de lado de una vez por todas, cada vez la desigualdad va a ser más grande, cada vez nuestros niños van a sufrir más, cada vez nuestras mujeres van a ser más violentadas, y eso no lo podemos dejar acontecer. Es nuestra responsabilidad. Para eso nos eligieron y este es nuestro mandato. Agradecer a todo el equipo de provincia por estar ayudándonos. Realmente, Dani, sé que tenemos una cruzada gigante en toda la provincia de Buenos Aires. Saber que estamos todos los funcionarios en la calle escuchando a los vecinos y diciéndoles la verdad cuando podemos,
porque los recursos están, porque los equipos están haciéndolo, se lo decimos, y cuando no podemos también se lo decimos. Pero sepa que hay un intendente con esta intención, que tiene una mujer que lo acompaña las 24 horas. Realmente me siento muy orgulloso de la familia que tengo, de las hijas que tengo y que me dan ese impulso para poder avanzar, y de todo el gabinete, de todos los trabajadores del municipio que son el motor de esta transformación. Y como digo siempre, como dije antes, los convoco absolutamente a todos a este gran trabajo que nos toca. Muchas gracias. Muy bien, concluida la palabra del señor intendente municipal, invitamos a las autoridades a descender del escenario, a ocupar sus respectivas ubicaciones en la primera fila para darle continuidad a lo que es esta jornada primera, por cierto, sobre el rol de la mujer en la sociedad, organizado por el municipio de Quilmes y Mujeres para la Justicia, donde tendremos diversas expositoras que nos estarán acompañando en el transcurso de esta jornada, y mañana también harán lo propio a partir de las 14 horas, donde tendremos el cierre a cargo de Elena Roger. Diversas expositores, como comentábamos, estarán disertando en el transcurso de la jornada del día de la fecha y también mañana a partir de las 14 horas.